el baile, eso, eso, qué alegría. Bien bonita la carreta, ¿verdad? Que también será evaluada por el jurado que está aquí viendo todos los componentes típicos que se usan en ella. Ahí viene acompañada de una tuna. Allá veo al licenciado José Bernal, ¿verdad? Director provincial de turismo de la provincia de Herrera. Ya yo dije que usted tenía un rancho acá en las minas, porque todos los días he estado aquí. ¿Está viendo, licenciado, cuánta gente hay aquí? Ese mensaje para el señor ministro Esquenzi tiene que ser, pero buenísimo, para que siga apoyando y desarrollando el turismo en las minas. Es el abanderado de la hermosa carreta que preside Carol, Memi, la hermosa Carol Ramos Domínguez, ¿verdad? Luce hermosa en esta carreta. Hermosísima Carol, luciendo el traje típico nuestro. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud, Carol, y sus acompañantes allí, los caballeros. A ver, y el abanderado, el municipio allá también viene. Viene el señor alcalde, Rigo Díaz. Viene también el honorable Luis Pinto, acompañando al municipio. Muchas gracias, ¿verdad?, por acompañar. Allí también va la mamá de Carol. Saludos, Gladys. Saludos. Apoyando al municipio de las minas. Está en todas las actividades. Gracias, señor alcalde, representante. Carol cursa el quinto grado de la escuela Gloriela Natalia Barría, aquí de la primaria. Ahí vemos a Gladysín, a toda la familia. Algo increíble, la verdad que estamos muy emocionados de contar con todos los participantes aquí. Felicitamos nuevamente al licenciado Marco Barahona, ¿verdad? Porque esto ha sido al honorable alcalde. A toda la familia, toda la mitad de mía de viejo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, toda esta familia que es oriunda de la edad de la Rosario. Sabemos que aquí van a ser un mirador turístico en el Cerro de la Cruz, Dios primero, ¿verdad? A través del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Turismo. Un saludo para mi amiga Luisa González y esa comitiva. Gracias por su carreta. Bien, vamos a ganar al toro y al cheque. Yo te lo di. Vamos para aquí, señor alcalde. Ahí va con la alegría de acompañar de este conjunto típico que anima la carreta de Carol Ramos Domínguez. Hermosa esta bonita con estos ojos hermosos que tiene Carol. La reina hermosa usa una pollera naranja, una pollera naranja, la princesa de Chepo de las Minas. Su carreta bien ataviada con artículo, ¿verdad? Típico, que eso es carricillo, cañaza, bien laboreada ahí, bien trabajada y bien terminada para que los colores, ¿verdad?, se conjuguen con su pilón. Que es uno de los... Felicidades, gracias por ese esfuerzo de estar aquí.
a 100 traidoras se acerca el corregimiento quebrada de El Ciprián. El Ciprián, quebrada El Ciprián, también hace su presentación, muy hermosa esa carreta también, representada por dos niños muy hermosos y esa princesa hermosísima del corregimiento quebrada de El Ciprián. Felicidades para ella y para toda su gente de Ciprián. ¿Dónde está la gente de Ciprián? Ahí viene la gente de Ciprián, tampoco se queda atrás de nuestro corregimiento quebrada de Ciprián. Bendiciones para toda esa. Allá va el menejito cariño, gran cantor de la décima panameña, de orgullo de aquí de las minas. Felicidades a todos. Arriba, arriba Ciprián. Por supuesto, no podía faltar. Mira cómo se desborda la alegría allí. Así es. Como siempre, gracias también a nuestra presidenta Ana Ponce, porque ella siempre ha sido una de los pilares en el desfile de carreta. Felicidades, Ana, ¿verdad?
que todos los años ha hecho ese gran esfuerzo para que las cuchillas siempre estén presentes. Muchachos, felicidades, que viva la cuchilla, que viva la cuchilla. Así es que diviértese, y esto está muy bonito. La cuchilla siempre dice presente. El resaltar el emblema de este festival, la flor del Espíritu Santo en su carreta. Hermosa la princesa, me parece que es trigueña, ya yo no veo muy bien, pero ese trigueño está muy lindo, que lo resalta más su pollera naranja con ese color turquesa, ¿verdad?, que trae. Gracias para todos, besitos para todos, está mandando la princesa de El Chumical de la Mina. Siempre alegre, siempre. La cuchilla. Me disculpa. ¿Me puede? Olvidaremos realmente. Es hermosa esa representación digna, ¿verdad?, de Lourdes Nazaret. Nos ha regalado 3 días maravillosos desde la inauguración, desde el inicio de las actividades, ¿verdad?, a través de las cuales se ha participado el pueblo, amistades, todos,
para colaborar y hacer realidad su sueño de ser reina de este vigésimo festival Flor del Espíritu Santo. Por supuesto que su recorrido por las calles anoche fue grandioso. La cuerpo todo el pueblo y con una tradición maravillosa de este pueblo que fueron las banderas y los mechones para mostrarle a la gente lo que aquí se hace. A ver, vamos a describir. A ver, Irving, describe tú. Muy buenas tardes a todo el público presente. Buenas tardes de hoy. Tarde de desfile tradicional de carretas del primer Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. Su gran majestad, Luz de Nazaret Ramos Bosque. Por favor, detenga un poco la carreta allí. En la técnica. Para que cierre la hermosa reina. En la técnica, he marcado el tono verde agua, verde menta, turquesa, celeste, diseñada especialmente para ella, para este día. Día especial de cualquier reina milenia, de tener la ciudad a nivel nacional. Por supuesto, ¿verdad? Una carreta grande como lo es la reina, para que la podamos apreciar todos, ¿verdad? Una hermosa carreta con detalles muy propios del trabajo de la alfarería, de la alfombrería que se hace en la arena. Los más bellos trabajos de nuestra artesanía panameña se hacen presente en la más fina y delicada carreta de este pueblo mineño. Hermosos jarrones pintados con nuestras alegorías autóctonas son el marco perfecto para que nuestra majestad Luz de Nazaret Ramos Bosques luzca su hermosa pollera. En el respaldar de la carreta podrán apreciar un plato de cerámica embellecido con la más bella flor que existe en el mundo, la Peristeria elata, flor del Espíritu Santo, emblema nacional como complemento perfecto. También apreciamos un centenar de rosas, claveles y orquídeas en tonos rosa, malva y rosado pastilla, que hacen de esta carreta el más bello regalo que ofrece nuestra reina, su real majestad, Luz de Nazaret Ramos Bosques. A tu querido distrito de las minas y al pueblo y a todo el país en general, muchas gracias, pueblo de las minas de Herrera, por todo tu apoyo. ¡Que viva la reina! ¡Que viva Luz de Nazaret Ramos Bosques! No tenemos que ganar regalado un hermoso Festival Nacional Flor del Espíritu Santo encabezado por ella, ¿verdad? En esta...